Bueno, continuamos para toda nuestra comunidad en este primer congreso que se está llevando a cabo aquí en el Hotel Holiday Inn en Coyoacán. Y el día de hoy me encuentro con el maestro Luis Alfonso Delgado Carrillo, que él es director del CENAT Noreste en Tamaulipas. ¿Cómo está, director? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Platíquenos acerca de esta experiencia que se está teniendo el día de hoy en este primer congreso. Bueno, antes que nada, vengo representando al Centro Nacional de Actualización Docente del Noreste. De la zona atendemos a los planteles de las ciudades de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango. Tenemos una oferta educativa que está relacionada con educación STEAM y con la agenda alineada a la agenda energética tanto del país como de Tamaulipas en cuestión del perfil energético. Y precisamente que lo menciona sobre este perfil energético, ustedes traen a este congreso una propuesta acerca de fuentes alternas de energía, ¿es correcto? Es correcto, venimos a este orgullosamente representando el CENAT Noreste y lo que hicimos fue presentar una propuesta de promover la apertura de la carrera Fuentes Alternas de Energía en los planteles de la UEMSTIS. Platíquenos en qué consiste. Específicamente en Tamaulipas. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, antes que nada, el estado de Tamaulipas actualmente tiene un potencial enorme y un desarrollo, una vocación regional en cuanto a energías. Si bien es cierto, es de conocimiento público ya, de que tenemos el parque eólico más grande del país, claro, en Reynosa y en la zona centro también, aparte de otro tipo de desarrollos que existen en el mercado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como centro de capacitación? Atendiendo al programa de formación de recursos humanos en materia energética, lo que tenemos nosotros, al entrar la iniciativa privada al sector energético, se hace necesario recursos humanos en materia energética. Lo que nosotros estamos proponiendo hacer es nosotros capacitar a los docentes de los CETIS y CEBETIS o de la media superior en Tamaulipas para que ellos a su vez capaciten a los alumnos y que se incorporen al mercado laboral en el ramo energético. Ser competitivos para que las grandes empresas puedan ir a prestar sus servicios a esas grandes empresas en este caso. Así es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando esfuerzos junto con el gobierno estatal, que ellos ya lo están implementando, también están haciendo sus esfuerzos, en cuanto a formar recursos humanos en ese perfil energético. Pero con ello, aquí no es solamente para el desarrollo de energías, sino que con esto le estamos abonando nosotros al cambio climático, a bajar la emisión de CO2 o gases de efecto invernadero. Le estamos abonando también a que México cumpla con los tratados, con los compromisos que tiene con los tratados internacionales, y estamos contribuyendo también con el desarrollo económico de nuestra región y por ende del país. ¿Cuánto tiempo ya llevan con este proyecto? El CENAT Noreste apenas estamos arrancando hace alrededor de año y medio. ¿Sí? Estamos en proceso de instalación del equipamiento y dentro de la oferta educativa, que son 8 carreras, está la carrera de Fuentes Alternas de Energía. Cuando digo sumando esfuerzos es porque, por ejemplo, 3 de nuestros instructores están participando en un diplomado de mantenimiento de parques eólicos que lo está dando precisamente la compañía de Vestas. ¿Sí? Existen otras carreras como en el tecnológico de energías renovables, existen otras carreras a distancia en la autónoma de Tamaulipas,
pero en media superior actualmente no existe la carrera de fuentes alternas de energía, solamente la tenemos en 5 planteles del país. Lo que estamos nosotros proponiendo es que se promueva esa apertura de esa carrera en todo el país, pero sobre todo específicamente en Tamaulipas, dado su contexto geográfico y dado el desarrollo que tiene al auge en energías. Y bueno, en esta ocasión ustedes vienen a platicar precisamente sobre este proyecto, y a corto plazo, ¿cuál es el objetivo principal de ustedes? Bueno, a corto plazo, para empezar, a partir del mes de noviembre vamos a ofertar un curso sobre energías renovables para todos los docentes de CETIS y CEBETIS, para sensibilizar y que entren, reorientar el perfil de esos docentes hacia las energías como línea estratégica para poder que aperturen la carrera. Y con eso nosotros también abonar con el Estado. Cualquier persona que nos está viendo interesados en participar o en formar parte de este gran proyecto, ¿a dónde pueden comunicarse? ¿Con quién? ¿Algún teléfono, un correo electrónico? Mira, mi nombre es Luis Alfonso Delgado Carrillo. Se pueden comunicar directamente al correo oficial, que es senat.ne.dir@uempsis.cems.gob.mx, o a mi celular 8341-410263. Con gusto los podemos atender. Muchas gracias, maestro Luis Alfonso, por esta pequeña entrevista. Y bueno, pues los invitamos a todos los que nos siguen a través de nuestro canal a que se acerquen y vean todas estas propuestas que se están realizando aquí en este primer Congreso Nacional. Mi nombre es Germán Olivares y seguimos transmitiendo desde el Hotel Holiday Inn aquí en Coyoacán.